en este lugar. Muchos habían querido construir una vía para comerciar y transportar sus cosas rápido y seguro. Pero nadie hacía nada. Entonces, en 1827, un señor libertador llamado Simón Bolívar se mandó a estudiar el Istmo, con la intención de crear un paso que uniera los dos océanos. Pero él tampoco pudo hacer nada. Hasta que en 1876, los franceses sí hicieron algo. Y la Sociedad de Geografía de París mandó a un poco de gente a estudiar la geografía de América Central para ver si se podía hacer un canal interoceánico. La mejor ruta para construir el canal es esta. Y lo mejor sería usar un sistema de esclusas y túneles para conectar los dos océanos. ¿Esclusas? Jaja, no. Mejor hagamos un canal a nivel del mar. Yo hice uno así en Egipto y funciona bien. ¿Qué podría salir mal? Ferdinand de Lesseps no era ingeniero, sino un diplomático francés que había dirigido la construcción del canal de Suez en Egipto. Y ahora también quería construir un canal a través del Istmo de Panamá. En ese tiempo, Panamá era parte de Colombia. Por eso, Francia y Colombia firmaron el Tratado Salgar-Wise, que decía que Francia podía construir el canal y administrarlo por 99 años. Ahora había que presentar el proyecto y conseguir dinero. Por eso se organizó el Congreso Universal del Canal, donde todos presentaron sus propuestas. Nicaragua también es un buen lugar porque con este sistema de esclusas elevaremos los buques del océano. Con esta represa abastecemos de energía eléctrica. No hay duda de que Panamá es el mejor lugar para construir el canal. Cualquier problema que surja se resolverá solo. Igual que con mi canal de Suez, en donde nada salió mal porque todo salió bien. Sí, aprobado. Sí, deberíamos aprobarlo. Entonces enviaron más gente a seguir estudiando el área. Y en 1880, Fer creó la Compañía Universal del Canal Interoceánico, pero en francés, y empezaron la construcción de un canal al nivel del mar. Hola. Pero en el campo de trabajo, las cosas no salieron tan bien, porque la jungla estaba llena de plagas y los trabajadores morían de enfermedades como malaria y fiebre amarilla. Y además, las lluvias y las crecidas de ríos provocaban derrumbes. Uf. ¡Qué duro todo esto! De seguro ya hemos cavado como 30 metros. Solo llevamos 3 metros. Sí, todo va súper bien. Los franceses siguieron intentando abrirse paso a través de la selva sin mucho éxito. Hasta que en 1888, Fer dijo, ¡ya sé! Mejor construyamos un canal de esclusa. ¿Es en serio, señor? Ya se nos acabó el dinero. Bueno, voy a pedir más, pues. No, ya no queremos nada. Y además te acusamos por fraude. Entonces, el ingeniero Philippe Jambonneau Varilla quedó a cargo, pero también se quedó sin dinero. Y para poder terminar el proyecto, se fue a hacer un trato con los únicos que podían ayudarlo.